Los Tigres y los Pumas ofrecieron un buen partido de fútbol y terminaron empatando a dos goles en la cancha del estadio universitario. Tal vez los mejores 60 o 70 minutos que se les han visto a los Tigres ahora jugaron mejor que en anteriores ocasiones porque no habían sido muy convincentes, que digamos, a pesar de haber rescatado buenos resultados. Ante Pumas, 60 o 70 minutos, los Tigres despliegan su mejor fútbol y parecían fácilmente encaminados hacia la victoria. Dominan con amplitud desde el arranque. Antes del gol de Ibáñez en el primer tiempo, ya habían desperdiciado algunas llegadas. Era un dominio amplio, avasallador de unos tigres que llegaban con mucha gente y con frecuencia. Finalmente anota Ibáñez y ese 1-0 en el primer tiempo le sale baratísimo a los Pumas, que habían sido ampliamente dominados. Ese dominio de los tigres permanece en el arranque del segundo tiempo. Y viene el error del defensor universitario de los. Pumas para el penal, acometiendo la pelota con el brazo extendido hacia arriba, un penal, una mano inobjetable. Ejecuta Ibáñez, que había fallado un penal en partidos anteriores, se anima a volver a ejecutar. Lo hace por el centro, por abajo y por el centro de esos. De esas ejecuciones en las que das por hecho que el portero se va a mover o vas percibiendo su movimiento para finalmente definir prácticamente por el centro y por abajo. 2-0 Tigres seguían siendo superiores con claridad. Todavía se realizan algunos cambios que denotan el potencial de este plantel poderosísimo. Salen Ibáñez y Bruneta y entran por ellos Giñac y Luis Quiñones. Cambios que parecían encaminados a vamos por el tercero, vamos por el cuarto, porque los Tigres eran dueños del partido. Y sin embargo, viene la reacción de los Pumas, que en cuatro minutos empatan el juego. Dos grandes cabezazos. De Guillermo Martínez, que por fin se manifiesta en el ataque de los Pumas, lo que este jugador, gran rematador de cabeza, les puede servir a los Pumas, cuando se incorpore Leo Suárez, que será un elemento que enriquecerá el ataque universitario, lo que ya hace Salvio, cuando se recupere Funes Mori, César Huerta, que sigue siendo garantía, por hablar del ataque de los Pumas que se va consolidando, unos Pumas que parecen bien encaminados para aspirar, por lo menos a repetir algo de lo que hicieron en la anterior campaña, en este torneo de clausura 2024. Y unos tigres que ahora sí parecían merecer el triunfo con creces, pero que no supieron manejar esa ventaja en ese lapso en el que reaccionan los Pumas, pero son unos tigres que demuestran que pueden elevar su nivel de juego. Unos tigres mejores que los de anteriores jornadas, aunque no hayan salido satisfechos con el resultado. Por un lado, los tigres que son uno de los tres grandes candidatos al título, tienen que ser incluidos en ese, en esa lista pequeñísima con el América y el Monterrey, y por el otro lado los Pumas, que siguen demostrando su capacidad para competirle prácticamente a cualquiera, en cualquier cancha.